La jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, informó que su equipo se pondrá en contacto con las empresas. Que son parte de la campaña contra los intentos de secuestro en el metro, conocida como Deje de proceder, consideró que los mensajes colocados en espectaculares y mobiliario urbano de la capital del país en los que se solicita detener el secuestro de mujeres son parte de una campaña en su contra. Seguramente es parte de algunos adversarios que no les gusta que la ciudadanía nos esté apoyando, dijo a pregunta expresa de los representantes de los medios de comunicación. Además, la mandataria capitalina afirmó que encomendó al consejero jurídico de la ciudad, Héctor Villegas Sandoval, ponerse en contacto con las empresas que son parte de la campaña. Esperemos realmente ver con las empresas y que esta campaña ya deje de proceder en la Ciudad de México, abundó Sheinbaum Pardo. En los mensajes colocados en los parabuses, mobiliario urbano y espectacular se lee, grita, me están llevando, para ayudarte. Detengamos el secuestro de mujeres, sin la firma de ninguna organización, mientras que el red social es la etiqueta.